De la tarde continuamos en directo en Cantabria por la mañana y se incorporan al sofá de este plató Sofía Palencia, muy buenos días. Buenos Miguel días. Rincón, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar hablando con Sofía Palencia, aunque todos vamos a participar lógicamente, porque has tenido unas navidades cargadas de actividades, Sofía. Locas, locas. Loca la gente, qué bien, habrás descansado esta Navidad. Sí. Pero es que no descansas nunca, no Sofía. Descanso nunca. Siempre llega corriendo, siempre se va, siempre vuelve. Siempre. Y ya está pensando en lo próximo. ¿Sí? Bueno, cuéntanos. En inmediato, mira, mira ahí, Sofía Palencia, mira que pum. Ahora, muy bien. Hemos cambiado en esta nueva porque estamos, etapa. Estamos después de la Navidad, ¿no? Saludables. Hay que comer manzanas. Hay que comer saludable. Te he mandado fotos, pero te las he mandado un poco caóticas porque las he ido cogiendo. Tenemos fotos que nos vas a ir comentando, además. Vale. Mira, ya las estamos viendo. Bueno, pues justo ese es el último que he hecho. Yo creo que el día 30 hicimos una masterclass de Zumba que organizó Ingrid García, que vino a la mía de Rosa Navidad, ¿te acuerdas? Una de las En Bezana, que nos pusieron una carpa muy chula. Y nada, la hicimos a favor de la cocina económica y de la Cruz Roja, que pensaba yo que me iba a encontrar a Charo, pero no, porque... No la tocaba, se conoce que si estaría me toca en otra a mí no cosa, la toca a ella, estaría en otra cosa. Y nada, y estuvimos toda la mañana como 2 horas y media dándole a la zumba. Mucha zumba gente zumba. Había, zumba mucha gente zumba. Había, pero voy a decir, ahora que no nos oye nadie, que en Rosa Navidad había más. Sí, ¿no? Que no, parecido. 100 y pico personas que fueron, sí. Pero la gente yo creo que acude a ese tipo de... Le encanta, a la gente ¿no? le encanta. Además es que la gente que suele ir a clase de normal arrastra a las personas que no van a clase porque dicen, ven que es muy fácil, ven que es muy divertido. Y al final se junta allí... En Rosa Navidad eras varios profesores de Cantabria. Sí, y aquí éramos más, ¿eh? ¿Ah, aquí sí? Éramos como... Como 12 o así. Claro, pero en ese tipo de convocatorias, aunque no hayas hecho zumba en tu vida, tú te presentas allí puedes, y empiezas a bailar. Claro, además la música la conoces porque es la música que ponen en la radio y bueno, las coreografías son muy fáciles, o sea que no a hay problema. A la próxima vais a venir. Charo y yo. Bueno, tú el otro día casi te arrancas, ¿eh? Bueno, ahí pues, en Rosa Navidad. Bueno, el otro Rosa día Navidad, digo lo que no hice. ha pasado. Estuve ahí 12 horas que no hice. Estamos viendo ahí el Corte Inglés. Eso, el Corte Inglés. Hemos ido a bailar 2 veces. Montamos un número Covadonga y yo a medias de villancicos. Un poco de todos los tipos, y hemos bailado el viernes 22 y el viernes 29, un día por el mediodía y otro día por la tarde. Pensé yo, bueno, el del mediodía estará más relajado. Sí. O sea, los niños más que bailar iban esquivando personas, estaba hasta la bandera. Pero nada, muy chulo también. Elena y yo estábamos todos motivadas subiendo por la escalera grabando vídeos, nos pensábamos que éramos Chisco, yo creo. Y luego esas fotos que salen... Que salen ahí, bueno, ahora soy yo haciendo un selfie con mis alumnas de Sexy Dance. Y luego una que hemos visto de más gente es un espectáculo que organizó el transformista Pepe Reina en el Centro Andaluz, esa, eso es. Y también bailamos a favor del Banco de Alimentos. Lo sé porque hemos tenido que ir llevando comida cada vez que... O sea, siempre hemos participado Banco de Alimentos y yo creo que aquí solo era... Participáis activamente. Siempre, sí, nosotros vamos, bailamos, llevamos comida, llevamos lo que haga falta. Al final, pues de eso se trata. O sea, eso es. Las estaciones están bien, los contratos están bien, pero bueno, en Navidad somos muchos y a nada que aportemos todos, pues mejor. O sea, que siempre has estado relacionado con las buenas causas. Sí, eso. Las buenas en diciembre todas las buenas causas. Bueno, yo me apunto todo el año a todas las buenas causas que puedo, pero en diciembre salen muchas y hemos cogido todas. De hecho, algunas que yo no he ido, como una que ha habido en Torrelavega, Marqués de Santillana, ¿puede ser? Bueno, será la única que no ha sido porque efectivamente yo puedo dar fe que lo que está diciendo es cierto. Si hay alguien colaborador con todo es el mundo... Sofía Palencia. Es Sofía Palencia. Hombre, es que me gusta, que no suene a tópico. A mí me gusta colaborar y me parece que como muevo muchas personas... Pues el premio 2018 a Sofía Palencia. A Sofía Palencia, más colaboradora. Y solo llevamos 9 días. Que no, que de dinero no he hecho nada todavía. Bueno, vamos a ver. Comer rosco. Pero lo estás pensando lo que vas a hacer, sí, ¿no? Joder. Además, de verdad que lo estoy pensando. Y de momento no tengo nada a la vista. De mañana, momento. Dices. Bueno, de por lo menos de 15 días. Bueno, el viernes voy a hacer el nivel 2 de la zumba, pero nada más. De bueno, eventos pero sí, no. Preparando cosas. Sí, eso siempre. El primer trimestre siempre hay con un objetivo, una meta ahí, bueno, pues importante en Astillero, como son esas fiestas patronales. De San José. Sí. No me lo recuerdes. Estamos a que eso menos es lo que más nerviosa me pone. A menos de 2 meses vista estamos. Sofía, ¿y cómo consigues organizarte para estar en tantos eventos, en participar, maquinar tú sola? Porque mucho seguro que sí, los mucho sola y mucho...
¿Cómo lo haces? Pues mira, me ha regalado mis alumnas una agenda. Que me la regalan siempre. Sí, muy bien, es muy buen regalo. Porque además. Ya tienes, entonces bueno. Sí, pero me regalan la agenda de papel, que a mí me gusta mucho. Hombre, papel y las boli. A mí también pobres, me la regalan la agenda me gusta de mucho. Papel. Claro. La gente sabe. Hombre, que mi bolso lleva agenda. Y luego tengo dos o tres sustitutas para cuando doy, o sea, cuando no puedo ir a dar las clases, las tengo. Que por cierto, un día me ha escrito una chica para ver si la sustituía y me entró la risa, claro, porque claro. Digo, pues si yo tengo tres, ¿cómo voy a hacer yo a ti, si tú estás para sustituirme a mí? Y bueno, pues mucha gente que tengo detrás siempre. Es que no soy yo, soy yo y 100 que van conmigo, claro. Entonces es fácil. Y que el equipo que tienes. Es muy fácil, sí. A ver, a veces pues te despiertas porque estás con el estrés, pero normalmente cuando estás con tanta gente bien, para ti es fácil. O sea, el 50% es tuyo y el otro 50% es de ellos, ¿no? Y vamos, siempre. Y este año ya tengo unas fechas fijas, ¿eh? Pero este mes no. O sea, puedo venir a veros. ¿No va a haber viajes de esos experimentales? ¿No tienes ninguno previsto? No, tengo muchos este año. Pues eso, tengo alguna muchos. Masterclass, no a Francia, no voy a contar todavía. A Inglaterra, que te ha sido. ¿Se cuentan las cosas antes de tiempo? O sea, eso va, es, eso bueno, es. Bueno, bien, pero es que hay que reservar ya, hay que reservar pero fechas. Pero tengo tres ya. Tres para bailar de viaje. Si no nos vienes a ver. Para bailar en tacones. Sí, sí. O para hacer, bueno, pues esos espectáculos. Tienes muchas más que yo me estoy callando. Sí, va, tengo vamos, fijas. Más, sí, sí. Más de o sea, tres que Miguel que... ya sabe más que tú y que sí, yo. Sí, sí, Miguel ya sabe. No, no, lo saben los dos y no nos quieren decir nada. Bueno. Luego nos llamarán a la última hora que tú hagas esto y que tú hagas yo esto otro. Yo sé que este año, si siempre ha ido mucho a Torrelavega, este año la vamos a tener que dejar una habitación en la casa. La puedes hacer patrona. Para ella, porque tienes que hacerte, vamos. Pues sí, alquilamos una doble. Ya me han dicho que tenía unas fijas. Buscar un segundo empadronamiento en Torrelavega, porque Me van a no salir de Torrelavega. Una doble, dos. Voy a dar callos en los pies. Qué oye, bien. A casa de nuestra amiga Marga nos vamos a quedar. Vamos sí, a casa de nuestra amiga Marga, vamos donde quieras. Y precisamente esta Navidad en Torrelavega, entre otras muchas cosas que se han hecho, ha estado marcado por el tradicional concurso de escaparates, Miguel. Pues sí, bueno, una vez más, y ya son 26 ediciones, yo creo que la Cámara de Comercio está en todos los ámbitos del movimiento económico. No solo el comercio, sino la industria, el sector servicios. Y la verdad que ha sido un placer, ha sido un placer. Este año me ha tocado a mí un poquito trabajarlo más. He asumido junto con un grupo de personas. Como presidente de la Comisión de Comercio Interior, Miguel, que has asumido hace meses. Y liderado por el presidente de la Cámara, Toño. Y bueno, pues hoy ahí hemos sacado la 26 edición, yo creo que muy dignamente, en un sitio estupendo como es el Teatro Concha Espina. Uh-huh. Con el apoyo, claro, una vez más, del Ayuntamiento de Torrelavega, con su alcalde al frente y el teniente alcalde, que lo veíamos, el apoyo del consejero, de prácticamente el 99,99% de la corporación. Bueno, la verdad es que ha tenido muchísimos apoyos, no solo de esta casa, del Diario Montañés, de patrocinadores, bueno, un montón de gente. La verdad es que un evento así es lo que necesita, es uno de los clásicos de Torrelavega. Y muy importante, Miguel, discúlpame. ¿Qué quisiste hacer? Un guiño en esta 26ª edición, vinculándolo con una asociación además también ahí histórica y pues emblemática sí. En Torrelavega como es Amar. Cuéntanos, por favor. Ya sabéis que es parte de la filosofía de la organización de la Casa, de la Cámara de Comercio. Todas las actividades que podamos hacer, desde el ámbito que sea, que tenga algo de responsabilidad social corporativa, ¿no? Que apoyemos a esas organizaciones que máxime como Amar, ¿no? Que este año pasado estaba en el 30 aniversario, que la labor es impresionante, no solo en cantidad, en calidad, en dedicación, pues hacer una vez más una gala solidaria y era una pequeñita entrada de 2 euros. Y bueno, la verdad que nos sorprendieron gratamente y bueno, y es de agradecer el detalle que tuvieron con el presidente de la Cámara de Comercio como representante del comercio y la industria de la cuenca del Besaya, que le dieron una mención, agradeciendo a su presidenta Carmen Terán, agradeciendo la cercanía y la colaboración que siempre ha tenido el comercio y la industria de Torrelavega con Amar, ¿no? Tal es la cercanía, Miguel, y la proximidad, que varios de los comercios premiados, luego vamos a citarlo, sí, destinaron a Amar también el premio. Cuéntalo. Yo, la verdad que, bueno, fue una gala emotiva, ¿eh? Empezó en distintas vertientes, era un día de mucha gente, de mucha actividad. 3 de enero, y claro. Y bueno, es verdad que, bueno, que como que nos costó acabar de crear ambiente en el teatro, pero el ambiente se fue creando a medida que iba avanzando la gala. Y la verdad que hemos tenido una sorpresa, que nos hemos quedado todos los miembros de la Cámara de Comercio e Industria impresionados. Impresionados porque el segundo y el tercer premio, el segundo de Herreros Moda Hombre y el tercero de Cristalería Robledo, de una manera altruista y porque sí, y espontánea, y espontánea porque no estaba, sí, que no estaban obligados. Bueno, es que es más, no sabían que les iba a tocar, claro, qué premio tampoco.
donaron los dos premios los han donado a Mar. Y la verdad, la presidenta estaba... No podía hablar, se emocionó completamente. Damos fe porque en el escenario, efectivamente, cuando estábamos anunciándolo, nuestro compañero Alberto del Valle y yo nos encargamos de conducirlo y, de hecho, pues acercaron y dijeron, queremos... Y digo, ¿cómo? No estaba previsto en escaleta. Y dijeron, queremos donarlo. Y digo, pues qué maravilloso, qué maravilloso. Y es que Torrelavega siempre, efectivamente, lo leíamos en Cantabria de Moda, el canal de tendencias del diario Montañés, cómo Torrelavega siempre ha demostrado, además... está este carácter y ese espíritu solidario, ¿no? Y de hecho, lo comentaba Carmen Terán, estuvo acompañada por el psicólogo de la asociación también, de Alberto Marchante, y comentaba cómo desde su creación, hace más de 30 años, la Cámara de Comercio, en representación de esa industria, efectivamente, emblemática, además, tradicional, de ese comercio y de esa empresa de la cuenca del Besaya, siempre ha apoyado todas sus campañas en la calle. Ahora nos lo contará Miguel, en la calle, desfiles, actividades de divulgación, sensibilización. Bueno, yo te puedo decir un dato personal que mañana lo podrá contar o no el presidente de la Cámara, ¿no? Pero es que es de los que va a la marcha, porque yo voy a la marcha, pago el dorsal y no ando. Yo no ando ni para atrás. Yo colaboro, yo el dorsal le pago. Sí, me gusta mucho como lo ha dicho. Tanto, muy natural. Tanto Antonio como su familia, normalmente su hijo, y a veces también su mujer, siempre se la hacen, aparte de colaborar lo que tienen que colaborar, que eso es cosa de ellos, pero es que además la hacen, ¿no? La verdad que es una organización que está muy, muy en el ADN de la cuenca del Besaya, es una labor... tan importante y la vemos todos tan clara que está muy claro que todos los apoyos los tiene por algo. La verdad que también hay que decir que a toro pasado pues, se ha dado el premio a la calle más decorada, que no pudieron porque como se da ese premio se daba a primera hora de la gala. La calle ancha. No podían estar ancha. Y entonces al día siguiente, el viernes, esto fue un miércoles, el viernes pasado, exacto. Se les entregó allí mismo a todos los comercios de la calle y estuvimos en un tono muy divertido. Estuvo el presidente de la Cámara, el alcalde y el teniente alcalde, Javier López Estrada. Fue el que lo recogió, sí. Que les entregamos allí el diploma y bueno, nos tomamos una copita de champán y tal. Y la verdad es que hubo un ambiente festivo de eso. Y dices, bueno, parece que estamos entendiendo la Navidad no solo como un tema de empresa crematístico y de dinero, sino que parece que el ambiente se estaba impregnando de buen ambiente, ¿no? De todo el mundo, pues qué agradable, ¿no? Y bueno, pues yo ha sido de los momentos más positivos que he encontrado en el mes de diciembre. La entrega en la calle y el reconocimiento por parte del comercio a la labor ingente ya, de Miguel, la Cámara de Comercio. Ya enero de 2018, qué mejor manera de arrancar el año que con esta, efectivamente, actividad, ¿no? Con esta gala de entrega de la 26ª edición del concurso de escaparates. De hecho, llamó la atención, Miguel lo ha comentado, pero muy, muy brevemente, llamó la atención cómo estaba prácticamente toda la corporación municipal representándolo. Es decir, ahí estaban, bueno, pues todos los colores políticos, por decirlo de alguna manera, todos los grupos en este caso, ¿no? Tanto, Torrelavega, bueno, sí, pues... estaba Torrelavega, sí, liderado por Blanca Rosa. Es importante también que en ese tipo de estaba el de Pozo Calderón, María Luisa Peón, no quiero olvidarme de ningún nombre, pero... Estaban los concejales del Partido Socialista y del Partido Regionalista. Importante por eso y respaldada por el Ayuntamiento. Todo. No solamente la presencia del alcalde, por su José Manuel Cruz Ibadero, por supuesto el teniente alcalde de Javier López Estrada, que de hecho recogió en nombre de esta calle, ¿no? Bueno, pues este reconocimiento, la calle decorada, con ese espíritu, bueno, la mejor ambientada, sino que se vivió efectivamente como que es nuestro, un sentimiento de pertenencia, como todas las actividades que siempre ha llevado a cabo la Cámara, APMECAT, es decir, las organizaciones en Torrelavega, y de hecho, nos lo contará mañana Antonio Fernández Rincón, ya más de 100 años, no Antonio Fernández Rincón, sino la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Torrelavega, y este tipo de actividades, yo se lo decía concretamente a Blanca Rosa Gómez Morante cuando entraba, digo, es que te emocionas cuando vienes, porque evidentemente lo viven y lo transmiten, y puede ser multitudinario que se sale la gente del Teatro Contraspina, o bueno, o más íntimo, puede haber 100 personas, o 700 que las hemos vivido allí, en muchas cosas que hemos organizado, ¿verdad, Sofía? Sí, sí. Vamos, que hemos organizado de la mano de Miguel Rincón a las que hemos asistido y hemos participado en esa organización. Y de eso se vive, y eso se respira, y yo creo que se transmite. Lógicamente. Y para que nos podamos hacer una idea, efectivamente, se vive, se transmite tres, primer, segundo y tercer premio. ¿Cómo eran esos escaparates? Bueno, francamente, el nivel es altísimo, porque entre el primero y el segundo... eso es privado, son las aptas del jurado y yo no voy a intervenir en ello, pero sí que hubo una diferencia mínima,
porque eran dos escaparates, los tres primeros, porque los demás ya eran a productos y a otras cosas, pero los tres primeros, de verdad, no es por hacer chauvinismo de Torlavega, eran tres escaparates de Londres. Porque en pequeño, tanto el de Robledo con los famosos osos, que ha sido viral en las redes, bueno, y que ha sido muy comentado. He oído y hablar, yo creo, en entrevistas. Sí, ha sido tremendo. Sí. El escaparate de Robledo, tremendo. Y bueno, y el Sol y la Luna, que este año ganó, pues bueno, también le tenía muy, muy, muy londinense, con plantas fuera, con pinos, como muy, como rústico. Francamente, el nivel de herreros, que era todo hecho a mano, porque las ovejas y todo, yo lo pregunté, todos los animales que tenía con papel maché, con papel retorcido, están hechos por la decoradora Julia, que impartió muchos cursos de escaparatismo también en la cámara. Bueno, la verdad que eran escaparates trabajadísimos. Yo siempre animamos desde las organizaciones a que el escaparate es nuestra tarjeta de visita, que lo primero que ve la gente es nuestro escaparate. Es fundamental, es muy importante, y no solo en Navidad. Cambiarle, tenerlo ameno, bien iluminado, con producto de temporada, con esas marcas más importantes que tú quieres que te asocien a ellas. Hay que cuidar muchísimo el escaparate. Un escaparate que veas y te apetezca entrar en la tienda. Es que Nimano nos cobra el escaparate, nada más que es el consumo eléctrico. Y es lo que hace que agarras y atrapa al cliente y hace entrar. Con lo cual, el escaparate hay que darle muchísima importancia, iluminación adecuada, ir a los cursos que se imparten en la cámara para aprender a decorar, que son cursos, la mayoría de ellos son gratuitos. Importante, muy importante, el factor escaparate. Bueno, pues, José Luis, vamos, si te parece, Miguel, a recordar el nombre de esos comercios. Algunos hemos dicho, efectivamente, de una gala que estuvo amenizada por The London Band. También reconocer ese acento cultural artístico que se quiso poner a esta gala, efectivamente, con intervenciones. Bueno, fue una gala en toda regla, con su escaleta, con su programa y demás, ¿no? Y los premios fueron, como bien apuntaba Miguel, el primer premio para El Sol y la Luna. Bueno, pues que además del premio metálico y también el diploma, como todos los demás premiados, recibió una página de publicidad de Diario Montañés, porque era una de las empresas patrocinadoras que entregó nuestro buen amigo Pedro López Molinillo. El segundo premio fue para Cristalería Robledo, que lo donó, vamos a recordar, a Amat. El tercero fue para Herreros Moda Hombre, que también lo donó para Amat en este caso. Y el cuarto fue para Chesan Estilistas. Por su parte, hubo también otro grupo de premios. En este caso, fueron menciones, como para el mejor escaparate decorado con pulsos propios, que fue para la óptica Federópticos Boulevard. El de también una mención especial al mejor decorado, a la calle mejor ambientada, con ese espíritu y demás, que fue, como os ha apuntado, para la calle José Felipe Quijano, conocida como Calle Ancha, y que recogió el teniente alcalde Javier López Estrada, de manos además de Miguel, que fue quien lo entregó como presidente de la Comisión de Comercio Interior. Y por su parte también el premio popular, muy interesante. Este año se ha incluido en el concurso un apartado para el voto popular, emitido a través de esos cupones que aparecían en el Diario Montañés diariamente, así como también a través de la emisora Top Cantabria FM 107.1. La persona que obtuvo ese premio, que ahí se sacó de la urna y damos fe, fue María del Pilar Rocillo, y por su parte se sorteó entre los comercios participantes, los comerciantes que habían asistido a esta gala, una obra donada por Rafael Crespo, el artista local Rafael Crespo, que entregó el presidente de la Asociación Cultural de la Tertulia de Sago, José María Sáez. Todo un éxito, felicitar a los organizadores, por supuesto Miguel como responsable de esa comisión específica encargada de ello, de Comercio Interior, y por supuesto pues a nuestro buen amigo Antonio Fernández Rincón, presidente de la Cámara, a quien tendremos con nosotros mañana y nos contará no solamente ese sabor que dejó finalmente ese balance, también otros proyectos en los que se encuentran inmersos y fundamentalmente el trabajo que llevan a cabo a través de esa entidad cameral de más de 100 años, muy vinculada con la región y sobre todo muy identificada con lo que ocurre y también además con un compromiso de construir hacia adelante. Le vamos a escuchar del mismo y también de Miguel, que nos acompañará, imagino, ¿verdad? También. Sí, puedo. Eso sí. En cuanto a mañana, pero nos quedan muy pocos minutitos de programa porque el tiempo con estos colaboradores y compañeros, como ven, pasa volando porque son tantísimas las cosas que les tenemos que contar, pero yo no quería que nos marchásemos sin comentar también este maravilloso plató que hemos estrenado ayer 8 de enero. ¿Qué os parece este plató del Corte Inglés? Impresionante, a mí impresionante. Impresiones. Temático, el rojo además como color que marca esa campaña de rebajas que arrancó este pasado
domingo día 7 y que va a tener, bueno, pues hasta el próximo 28 de febrero va a tener, bueno, pues con este color identificado al Corte Inglés, a nuestro plató y por supuesto al equipo de Con Estilo Propio. Muy muy interesante, Fátima Carrera como siempre, bueno, pues nos ha dejado ese toque de ese departamento de decoración y agradecerle como siempre a Elena Botín, a quien tendremos en breve para que nos cuente también no solamente cómo está viviendo, cómo se ha vivido la campaña, que está viviendo ahora mismo también esta época de rebajas y también qué tienen previsto y preparado. Miguel y Sofía, ¿qué os parece? A mí me encanta, además me ha gustado mucho porque me he comprado yo esos manteles y cuando he llegado y he visto que los tenía ya igual, digo yo, en casa, realmente. Bien, he acertado. Y la manta, todo, todo. La verdad es que te hace... Y la gente que está viniendo a Cantabria por la mañana, ayer mismamente, una de las invitadas se sentaba y nos decía, es que me siento como en casa, como en el salón de mi casa. Yo creo que una vez más el Corte Inglés ha acertado. Eso se trata de transmitir eso, ¿no? Esa comodidad. El Corte Inglés es una gran empresa que tiene grandísimos profesionales. Y oye, es una gran empresa de distribución, es un competidor nuestro, pero importantísimo, y que todo lo, competidor de comercio minorista, quiero decir, pero es una empresa que genera, es una empresa que genera muchísimo empleo, que genera marca y que bueno, que tenerla en Cantabria, pues oye, es un lujo ser una comunidad que tenga un Corte Inglés. Bueno, pues con estos agradecimientos hacia el Corte Inglés nos vamos a quedar hoy. Yo creo que nos podemos despedir ya por poner la guinda a este pastel con ese estupendo spot que tienen sobre las rebajas, que estamos en plenas rebajas. Y a ver a Sofía a qué le recuerda, o a nuestra amiga Charo, que también está acompañándonos, a ver a qué le recuerda esa dinámica. Lo comentábamos ayer con Elena Botín, que recuerda efectivamente a esos recorridos que llevamos a cabo por los diferentes departamentos con ese vídeo que hicimos. Claro que lo han visto, a través de nuestras redes y demás, o sea que es muy interesante. José Luis, Sofía y Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. José Luis, nos vemos mañana. Y Miguel, espero que también nos veamos mañana. Claro, y Sofía, sí, descansa un poquito en la agenda. Y el martes que viene, aquí nos vemos. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes 9 de enero. Tienen una cita con nosotros mañana a partir de la 1:15. Feliz tarde. Del Corte Inglés. ¿Vamos?